se ha basado en una reunión informativa en donde la presidenta del CACES ha querido conocer más de cerca nuestra universidad, pues luego de una amena conversación hemos realizado un recorrido por el campus, pues ha podido apreciar todas nuestras instalaciones, aulas, bibliotecas, laboratorios, auditorios, áreas verdes. Primero conocer cómo están trabajando las autoridades en los diferentes proyectos, en todos los logros y el desempeño que tiene la universidad. Y por todo ello me permito también aprovechar y felicitar a toda la comunidad universitaria por todo el trabajo que están haciendo y decirles que continúen en ese camino de mejoramiento constante, de lograr esos estándares de calidad que necesita la sociedad, que necesita la región. Hemos trabajado, tenido una jornada de conversaciones y hemos visto, ¿no?, de primera mano todo el trabajo que están haciendo y ese desempeño que están alcanzando. Nosotros le hemos dejado claro a la presidenta del CACES que no hemos dejado nunca de trabajar en pos de esta mejora continua de la universidad. Siempre estamos trazando nuestra ruta en ese sentido de mejoramiento, de aseguramiento de la calidad, y pues que no estamos simplemente esperando cumplir con estándares o criterios que nos impongan los organismos de control, sino que avanzamos en nuestra planificación de acuerdo a nuestros propios objetivos institucionales que nos permiten crecer sólidamente como institución de educación superior. Lo que hemos podido ver acá en esta visita es el desarrollo que está teniendo la universidad, el crecimiento que está teniendo, los laboratorios, los equipos, la parte práctica, la construcción de un nuevo edificio, lo cual garantiza también el crecimiento y la calidad de la educación acá en la región. Así que quiero felicitar a las autoridades, a toda la comunidad y decirles que continúen con ese proceso. Realmente nos llevamos una muy buena impresión de todo el trabajo que está realizando acá la universidad.